Me alegra mucho conocerte en persona. Es que ya habíamos hablado por llamada. Entonces, bueno, lo importante del día de hoy es que vamos a conocer muchísimos lugares. Además de que tenemos una anfitriona que es perfecta y es del lugar. Pero la verdad tengo muchísimo calor. Entonces me quiero cambiar. Wow. Hermosa. Gracias. ¿Vamos? Vamos. ¿Cómo estás? Hola, Lu, ¿cómo estás? ¿Qué te contás? Yo muy bien, ¿qué tal todo tú? No, todo súper bien por acá. Voy a un súper espectacular, Lu. Pero vení, antes de decirte yo para dónde voy, decime vos dónde estás, porque ese lugar no es Bogotá. Bueno, te voy a contar. La verdad, tú sabes que me encanta investigar y conocer. Entonces, me vine acá, a La Guajira, y pues voy a conocer todo lo que es cultura, comida, mejor dicho, voy a pasarla buena. Oye, súper espectacular, felicitaciones. Yo sé que te va a ir muy bien y me parece genial que desarrolles tu yo periodista, como siempre lo has dicho. Y bueno, espero que te vaya súper increíble. Contame, ¿pero qué has aprendido de la cultura wayú? Bueno, hasta ahora voy poco, pero para eso tengo a Elianis, que es mi nueva amiga. La verdad, te la voy a presentar para que veas todo lo que he aprendido. Hola, Elianis, el gusto es mío. Steven Centeno desde Bogotá. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Amaya pia Steven, taratsma intayaska terrajo y chipantia, ay shaska no jorin hopi yain, ayate chapiatu en stick wow my hotawa cuipa guayacana guayu cariroa. Y si mejor activamos los subtítulos. Bueno, está bien, ya te los activo. ¡Charán! Ay shaska no jorin yain pia y agua ma, hatay, ayate chapiatu en stick wa cuipa guayacana guayu cariroa hotawa umay. Oh, así está mucho mejor. Yo voy a entender y yo sé que todos ustedes también. Ah, ok, súper. Bueno, te digo, yo soy un excelente alumno, aprendo muy rápido, ¿eh? Ana Shandas. Bueno, Steve, te tengo que colgar porque vamos a ir a hacer un paseo increíble y vamos a conocer muchos lugares. Entonces, cuídate, ¿te parece si hablamos más tarde? Pero por supuesto que sí, Lu. Oye, te encargo una mochila de los Guayú. Me encanta su cultura y esas mochilas son hermosas. Son grandes artesanos. Bye. Chao. Bienestar Familiar TV. Bienestar Familiar TV. Bienestar Familiar TV. Luciana Rodríguez. Bienvenidos a la unidad de adaptación nutricional y psicosocial Jintú Anasi del Hospital San José de Maicao. Ay, muchas gracias. Gracias. Estas son las habitaciones individuales de todos los pacientes que tenemos y que disponemos en esta unidad tan importante del Hospital San José de Maicao. Contamos alrededor de 20 habitaciones. Actualmente estamos con 5 niños internados en esta área, 3 con diagnóstico de riesgo de desnutrición aguda y 2 con diagnóstico de desnutrición aguda moderada. Es importante que ustedes sepan más o menos de qué se trata este sistema tan importante que ha diseñado el Hospital San José de Maicao para atender toda la población del departamento y a nivel nacional con respecto a la lucha que tenemos en contra de la desnutrición.
20 niños podemos tener acá. Y hoy contamos con estos 5 hermosos niños que nos acompañan, que están iniciando esta segunda etapa, porque así se ha llamado para el Hospital San José de Maicao. Unidad de Adaptación Nutricional y Psicosocial, Jintuanasi, que en guayú significa niño sano. El Centro de Recuperación Nutricional del Bienestar Familiar, junto con el Hospital de Maicao, garantizan los derechos a la niñez guayú para disminuir la mortalidad por desnutrición en La Guajira. Bueno, no les voy a mentir, se me activó mi yo periodista y tengo algunas preguntas para el doctor y aprovechando que está allá atrás, vamos a ir a preguntarle. ¿Cómo surgió todo esto? Importante. Para nosotros, como Unidad de Adaptación Nutricional Jintuanasi, que antes se comportaba como un centro de recuperación nutricional, es un modelo de atención que nació en dirección de toda la administración del Hospital San José de Maicao. Es el hospital público y regional de todo el departamento de La Guajira. En el 2023 nos diseñamos una estrategia de atención y un modelo muy importante en la cual diseñamos una primera etapa, que es importante que la sepan. Es una etapa de internación y control ambulatorio. Son todos estos pacientes que están con diagnóstico de desnutrición aguda, moderada o severa y que tienen alguna enfermedad, sea diarrea, sea fiebre, sea vómito o sea una infección respiratoria aguda. Esos pacientes ingresan a esa primera etapa y después de haber superado todo esto que te acabo de mencionar, vienen a esta unidad de adaptación nutricional que sería la etapa 2, en donde el paciente viene sano de todas las enfermedades y solo viene a hacer el proceso de ganancia de peso para recuperación nutricional. Ok, ok, ya escucharon. Pero tengo una última duda. ¿Cómo así? ¿Cuándo hablan de nutrición? ¿Qué significa eso? Es que lo primero que se me viene a la cabeza es comida, pero la verdad yo no entiendo muy bien el término de qué es lo de la nutrición. Precisamente en este momento tengo que mencionarte que no solo es comida. Evidentemente los pacientes gozan de otros alimentos con propósito especial que tienen unos niveles de aportes calóricos muy importantes. Cuando están en la primera etapa, que es la etapa de internación en el hospital, reciben una leche importante que se llama F75 durante una primera fase que se llama fase de estabilización. Ahí mismo pueden recibir un segundo alimento, que es la fórmula terapéutica listo para el consumo, que es la FTLC, que es una barrita muy delicada, con sabor a miel y que también hace un aporte importante para los pacientes con diagnóstico de nutrición y que necesitan ganar peso. Esto es importante que lo sepan porque no solo es comida lo que se le da a esta clase de pacientes. Y mi pregunta es, ¿cuántos niños están atendiendo acá? Esta unidad de adaptación nutricional tuvo sus inicios en marzo del 2024. Surgió en base a que los pacientes que salían de la primera etapa no tenían una garantía de seguimiento y se perdían y regresaban nuevamente. Entonces, aquí hicimos una atención con segunda etapa y hemos tenido hasta la fecha 102 pacientes atendidos. 70%, que corresponde más o menos a 75 pacientes, se han recuperado nutricionalmente y hoy están en una tercera etapa, que es la etapa del equipo extramural y atención domiciliaria haciéndole su seguimiento. Están más o menos un 60% en peso adecuado para la talla y un riesgo de nutrición bajo. Excelente. Gracias, Doc, por todo lo que hacen. Y no solo a ti, a todo tu equipo, porque niños, niñas y adolescentes están muy bien gracias a todos ustedes. Por supuesto. De verdad que lo hacemos con el mayor de los gustos, con el fin de disminuir la morbi y mortalidad infantil en los pacientes con diagnóstico de desnutrición. En el 2023 logramos un porcentaje de recuperación del 50% y en lo que va corrido del 2024, que hemos atendido estos 102 pacientes, hemos tenido un porcentaje por encima del 76%. Eso hace muy partícipe y muy importante que esta unidad de adaptación sea tan importante para diseñar todas las estrategias y mejorar el tratamiento nutricional de esta clase de pacientes. Lucy, me encantó. Espero hayas disfrutado este recorrido y todo lo que hayas visto. Sí, así. Gracias, Eli. ¿Hasta despedida ya su hijo Naike? Ella habla español. Le voy a preguntar cómo y cuándo llegaste acá. Yo llegué el 15 de julio en la noche, ahí en el hospital. ¿Y cómo llegaste? Llegué con mi hijo porque lo traje con vómito y diarrea. ¿De dónde llegaste? ¿De dónde vienes? De Venezuela.
Al tú llegar acá, ¿te viniste con tus, llegaste con tus cositas o llegaste sin nada? No, llegué sin nada. Las cosas que me hace falta me lo han dado aquí. Ok, ¿y cómo te has sentido acá con el recibimiento con el niño? Bien. ¿Y cómo has notado el proceso de recuperación de tu hijo? Bueno, el bebé va avanzando, no sé. ¿Te gustaría darles un mensaje a las madres que se encuentren en esta situación o que estén en un estado de recuperación? Le digo lo mismo que yo, lo que yo pasé con el bebé, que los traigan para acá, porque hay algunas madres que no los quieren traer para acá. Ellos se quieren quedar en el hospital o se quieren ir para su casa y no lo quieren traer para acá. No se adaptan. Uh-huh. ¿Cómo has visto el proceso de recuperación del niño? El bebé ha subido de peso, él está en 6.200 ahorita. Ok. Que aquí le traen la merienda, el desayuno, le dan el pumpli, le compran la medicina a la hora. Muchas gracias por la entrevista y nos alegra mucho conocerte. Ana ya vos, tía. Ana ya vos, tía. Que muchas gracias por la visita. Lu, te tengo una sorpresa. Vas a conocer hoy un lugar mágico, encantador, y es que te voy a llevar a conocer un territorio aquí en La Guajira. ¡Ey, qué chévere! ¡Vamos de una! Y todos en la comunidad estarán encantados de conocerte. ¡Vamos! Ven, ¡vamos, vamos! Bueno, amigos, les cuento que mientras Lucy estaba con Elianis disfrutando de la cultura guayú y aprendiendo de todo, yo me vine a este hogar infantil que se llama Gerona, donde les enseñan a los niños muchas habilidades blandas para la vida durante su crecimiento. Y como yo tengo un niño de 2 años y medio, me gustaría ver si puede compartir con otros niños aquí. Acompáñenme. Hola, les quiero presentar a mis amigos del Hogar Infantil Gerona. ¡Saluden, niños! ¡Hola! Bueno, aquí en el Hogar Infantil Gerona ellos aprenden muchas habilidades blandas para la vida. Entre eso les gusta compartir, jugar con sus amigos y las diferentes actividades que aquí se desarrollan. Pero quiero saber algo, niños. ¿Qué es lo que más les gusta de este lugar? Bueno, como ustedes pueden ver, ellos son unos niños muy, pero muy pilos. Así que yo, mientras Elianis está por allá disfrutando con mi amiga Lu, me puse a consultar cómo aprenden los niños de La Guajira allá. Y me encontré con la historia de Marisol Caraballo. Conozcámosla. Desde pequeña jugaba a enseñar y hoy me siento satisfecha de cumplir este sueño, de llevarlo a más personas que lo requieren, que lo necesitan. Hace muchos años la comunidad había luchado para hoy obtener este gran programa y poder atender a los niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y familias. Hoy por hoy podemos decir que de alguna u otra manera en las orientaciones que le hemos brindado a los hilos estructurales como son la pervivencia cultural, la seguridad y soberanía alimentaria, el cuidado propio colectivo y del entorno y el fortalecimiento comunitario. Cuando me llegó la oportunidad de laborar acá, lo pensé, porque era como dejar esa zona de confort en la ciudad de Riohacha y trasladarme a una comunidad donde de pronto no voy a contar con las condiciones idóneas, traer una mochila con todos mis enseres como provisiones, alimentos, chinchorro y compartir con las demás familias y dormir debajo de esta enramada. Pero igual llegué, aquí hay naturaleza, lo que no puede uno compartir en la zona urbana. Jugar con ellos, involucrarme con ellos en los encuentros infantiles, desarrollar las rondas, esos encuentros comunitarios, esas vivencias transformadoras, los transforman tanto a ellos como a mí como persona y como profesional. ¿Cómo se llama? El avión. El avión. Hola, mi princesa, qué hermosa están. La comunidad me ha enseñado que debemos ser más hermanos, que debemos crear hermandad, la parte espiritualidad. Me encanta llegar acá y tener en cuenta su ancestralidad y que la espiritualidad es muy fundamental. Eso me acoge y me siento inmersa dentro de su cultura. Muy bien,
Motricidad gruesa. Estamos en pausas activas. Motricidad gruesa. Bueno, niños, cuéntenme, ¿les gustó la historia de Marisol? ¡Sí! Ahora vamos a llamar a mi amiga Lu para ver cómo le está yendo, ¿vale? ¡Hola, Lu! ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿cómo va todo por allá en La Guajira y qué tal todo con Elianis? ¡Hola, Steve! ¿Cómo estás? Todo muy bien, gracias. Fuimos a un centro de recuperación nutricional. Y bueno, conocimos a muchas, muchas personas y también la pasamos muy, muy bien. ¡Ay, qué bien! Me alegra mucho. Lu, te quiero presentar a mis amigos. ¡Saluden, niños! ¡Hola! ¡Ay, me muero! ¡Qué lindos! ¿Dónde estás, Steve? Bueno, te cuento. El día de hoy me encuentro en el Hogar Infantil Gerona. Es un lugar muy lindo donde los niños desarrollan habilidades blandas para la vida. ¡Ay, qué chévere! ¡Me encanta! Nosotros acabamos de llegar a la ranchería donde Elianis me dijo que vivía una comunidad y nos va a mostrar. ¡Ay, qué bien! Todo. ¡Hamayapia, Steve! Soukaita ya tenía muy guanejín tu chan guayú. RG ya tenía tiempo muy espía, caro tus cato y se caro chinía. Jota sonería, ya caro dilia. ¡Hola, Guasacrisia! ¡Hola, Dilia! Hola, ¿cómo están? Los invito a mi casa. Mi nombre es Dilia, soy de Riohacha, de La Guajira. Soy indígena guayú. A mí me gusta mucho hacer mochilas y hamacas. Ella es mi abuela. Abuela, saluda a la cámara. Ahí. Abuela, ¿qué es lo más importante que para hacer la mochila? Chipa. Mi abuela dice que... Mi abuela dice que es muy importante tener el hilo para hacer la mochila. Y en casa hay una venta de carbón. Vendemos carbón. En mi casa tenemos un cerdito y esta es su casita. Su casa es hecho a puyas, a palos y a tablas que están en nuestra cultura guayú. En mi casa también tenemos los gallos, las gallinas. Pío, 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 pío. Nosotros mismos cultivamos para nuestro consumo, como ven, la papaya, el limón, el plátano y la guayaba. En mi cultura comemos friche, sopa, pescado y tomamos chicha. Los invito a todos los niños de Colombia que conozcan La Guajira. ¡Chao! ¡Hamaya! ¡Ya, Shihia! ¡Hamaya, Tenere, Luciana! ¿Y ustedes? Amaya es muy pushuaretanuria Elianis. Ahí está nuestra tía tejiendo, pues está haciendo una, qué chévere, una mochila. No es muy difícil. Te puedes acercar y observar para que ella te muestre un poco. Ella dice que es difícil. Es que pienso que es muy difícil por los diseños que tienen. Ana, Luciana. ¿Cuántas personas viven acá? Acá en Loban Fresca hay 86 familias. ¿Y cuántos niños? Hay alrededor de 86, es más o menos como 300, 400 personas. De esas 400 personas hay 200 son niños. Y de 0 a 5 años hay 60, ¿no? 60 entre 80 niños. Acá se vive de la artesanía, la gente vende, hace su exposición artesanal. Nosotros aprendimos el otro trabajo que es la guianza turística.
Oyasca tenemos expertos en hablantes, hemos también adquirido conocimientos occidentales, ellos también hablan inglés. Y vienen muchos extranjeros a ver los aves, hay diversidad de aves, los flamencos, las aves emigratorias que pasan acá. Entonces este es un sitio que no, la naturaleza no prohibió los alimentos. Acá tenemos, mientras hay agua, las lagunas llueve, nosotros tenemos comidas. Okay. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu cultura? De mi cultura me gusta la naturaleza, la vivencia normal de nosotros, el tejido, el compartir. La costumbre, la norma guayú es muy, muy hermosa. Nosotros trabajamos sobre esa base de la unidad familiar, la paz y la tranquilidad. Gracias, Eli, por traerme acá. La verdad, me encanta mucho la cultura y me va a llevar demasiado en el corazón. Guaymas huashi reintouma y macaco, justo y mancha, guapura guayacana guayú, cariroa. Taraz maintayas cateya tenxiapomoy. Sí, Eli, tienes toda la razón. Además que la Guajira es una región inmensa. De hecho, el Bienestar Familiar hace todo hoy para ayudarnos muchísimo. Oye, ¿de casualidad has escuchado lo que se llaman unidades móviles? No, jo. No está muy chip. Bueno, las unidades móviles son grupos de personas que van a lugares muy alejados en el país y ofrecen su ayuda. La Guajira tiene 15 municipios. Las unidades móviles se programan para visitarlos. Por ejemplo, Uribia, Manaure, Maicao y Albania. Y a corregimientos como Cardón, Bahía Honda, Jojoncito y Huipchi. Muchas veces con recorridos de hasta 10 horas diarias, con pausas por problemas de vías, de clima, pero siempre llegando al objetivo. También allí atienden a niños, niñas, adolescentes y a familias enteras. Gracias a ellos nos brindan un apoyo enorme. Nuestra misión es realizar acciones integrales y diferenciadas enfocadas en el acompañamiento psicosocial a familias víctimas del conflicto armado, población migrante, familias indígenas, niños, niñas, adolescentes, mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia. Actualmente en La Guajira, en la vigencia 2024, contamos con 17 equipos móviles. Conformamos un equipo interdisciplinario con psicología, trabajo social, nutrición y un cuarto perfil, que puede ser sociólogo, antropólogo o un apoyo étnico. Estas 17 unidades móviles se desplazan desde La Alta hasta el sur de La Guajira, atendiendo aproximadamente 90 familias diarias. Una familia que es atendida por las unidades móviles cuenta con ese apoyo y ese acompañamiento, en donde realizamos valoración nutricional, realizamos la entrega del alimento del alto valor nutricional llamado la famosa bienestarina. Además, realizamos un proceso de constatación del estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en donde realizamos todo eso de la verificación, si cuenta con carnet de salud, si cuenta con documento de identidad, si asiste a un sistema educativo o si está vinculado a un programa de primera infancia. Realizamos actividades lúdico-pedagógicas con las familias y a nivel comunitario, en donde tenemos la llamada caja de herramientas. En la caja de herramientas contamos con un sinfín de actividades que fortalece el sistema familiar, el sistema comunitario, y esto se hace con el fin de afianzar ese tejido. Tengo derecho a un hombre, valor 50 mil pesos, amiga. El objetivo de nuestro acompañamiento psicosocial es que nuestros papitos y mamitas guajiras se vayan con herramientas de protección para crear entornos familiares seguros y felices a nuestros niños, niños y adolescentes. También brindarles herramientas para mitigar un poco este tema de la seguridad alimentaria que se produce en nuestro territorio y disminuir esos altos niveles de desnutrición y de riesgo. Porque la lactancia materna es el mejor alimento que las madres le podemos dar a nuestros hijos. Y espero que te haya quedado claro cómo trabajamos las unidades móviles en La Guajira. ¡Wow! Familia Bienestar Familiar TV, qué gusto que sigan con nosotros mientras Lu sigue aprendiendo mucho más de la cultura guayú en La Guajira.
Yo soy amigo de Bienestar Familiar TV, que ustedes quieren seguir sabiendo mucho más, pero nos vemos dentro de 8 días por el mismo canal a la misma hora en el siguiente capítulo. Por el momento vamos a ver qué está haciendo nuestra amiga Lu y quiero que me acompañen a descubrir más de lo que hacen en el Hogar Infantil Gerona, Arcoiris de Amor. Descubramos también qué hace el ICBF en La Guajira, pero no solamente en La Guajira, sino en todas las regiones del país. Yo, Steven Centeno, me despido por el momento dejándolos con ese mensaje muy, pero muy importante. Miremoslo. El único grupo organizado al que deben pertenecer es para competir en sus juegos. Su única guerra debe ser de goles. Su único enfrentamiento debe ser en el campo del saber. Su único bando debe ser el de comerse sus sueños. La niñez y la adolescencia son la esperanza de la vida, porque son la generación que crece para construir la paz. Su mundo debe ser jugar, aprender, crecer y descubrir sus talentos. Es responsabilidad de todos proteger sus derechos.